Vamos bien, chavos. A ver, ahora el día de hoy vamos a ver un concepto muy común pues, en el mundo de la estadística, que son los modelos de regresión lineal. Estos modelos pues, han estado con nosotros desde principios del siglo XX, del siglo XIX, perdón. Incluso, por ejemplo, el teorema de Gauss-Márkov, que es de los más famosos, de las conclusiones más famosas que se han derivado en estadística, surgió en 1821. Pues los modelos de regresión lineal como inician es asumiendo que existe una relación justamente lineal entre la variable respuesta y las características de tus observaciones, ¿no? En realidad esta es una herramienta muy simple, pero en la práctica suele incluso superar a otro tipo de herramientas que son aún más complejas. Recordemos el ejemplo que teníamos en datos de ventas, de publicidad. Recuerdan que teníamos tres variables, ¿no? Que era el tiempo que tu producto estaba expuesto en televisión, en radio y en los periódicos, ¿no? Entonces, las preguntas que surgen a partir de ver estos datos y de tratar de estimar los datos de ventas, pues podría ser inicialmente si existe en realidad una relación entre estas diferentes variables, ¿no? Si alguna de estas variables está dando información sobre cómo van a ser tus ventas, la segunda sería como qué tan fuerte es esta relación, porque podemos observar más o menos por la nube de datos que a lo mejor la televisión sí influye fuertemente en las ventas, ¿no? O sea, es como una relación mucho más cerrada a una línea, pero a lo mejor la exposición que tiene tu producto en los periódicos en realidad no afecta tanto cómo están moviéndose tus ventas. Entonces, una es si existe la relación, otra, ¿qué tan fuerte es la relación? Si la relación es lineal o no es lineal, porque a lo mejor aquí podemos ver como que se ve una curvita y no, a lo mejor el modelo lineal no aproximaría también los datos del lado izquierdo de la gráfica. Entonces, esa es otra pregunta válida. ¿Cuáles son las variables que más afectan las ventas? Pues también es como saber cuál de las tres variables es más significativa explicando la variable respuesta, que en este caso son las ventas, y si existen efectos mixtos, que es lo que también ya habíamos más o menos introducido, que son las sinergias entre diferentes variables, ¿no? No es lo mismo tener solamente publicidad en televisión o tener solamente publicidad en radio, y la suma de ellas dos no es igual a que las tengas al mismo tiempo, porque pues tienes como más impacto y tienes sinergia, ¿no? Entonces, esto en estadística se le llama efectos mixtos, ¿no? Que no solamente tienes que incorporar la X y la Y en tu modelo, sino que tienes que incorporar un tercer término que sería como X por Y, y ese tendría un coeficiente también involucrado. Entonces, pues los modelos lineales en realidad son una aproximación a tu modelo original que está generando tus datos. Como decía Box, que todos los modelos están mal, pero algunos de ellos son útiles. Entonces, los modelos lineales, por ejemplo, lo que hacen es, a través de ciertos supuestos, que justamente es el supuesto de linealidad, ganas información en tu modelo y entonces ya no tienes que recurrir, por ejemplo, a la técnica esta de los vecinos, de los cada vecino cercanos, que sería como la mejor forma en la que podrías hacer tu estimador de la esperanza de Y dado X. Pero bueno, pues reduces la varianza porque ahora estás haciendo ciertos supuestos, aunque lo que te puede pasar es que estés sesgado hacia cierto lado, ¿no? O sea, si utilizaras la esperanza de Y dado X, a lo mejor sí sigues la línea del modelo real, que en este caso vamos a suponer que es la roja, pero sería como un modelo con pocos datos, a lo mejor en muchos de estos casos, y con mayor varianza. Entonces, al utilizar un modelo lineal, disminuyes la varianza, pero probablemente puedes caer en un poco de sesgo, ¿no? Dentro de ese modelo. Pues esa es la expresión que todos conocemos para el modelo lineal simple. En este caso, pues únicamente vamos a analizar el problema como si tuviéramos una sola variable explicativa. Es el modelo más sencillo y bueno, pues tiene como, no sé, tres partes importantes. Una es que existe esta relación de linealidad entre la variable
explicativa y la variable respuesta, tienes tus dos coeficientes, que son constantes que tú no conoces, y tienes un término de error que, pues, para derivar los estimadores no necesitas hacer ningún supuesto distribucional, pero usualmente se asume que tiene varianza constante, eso sí lo tienes que asumir inicialmente. Después ya es posible generar los estimadores para beta 0 y para beta 1 asumiendo la heteroscedasticidad, pero bueno, en el modelo más simple asume que tiene una varianza constante. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es justamente estimar las nuevas observaciones de Y a través de una estimación para beta 0 y para beta 1, que pues se saca en su forma más sencilla a través de la minimización del error cuadrático medio, que es justamente nada más hacer la diferencia entre el valor que observaste y el valor que estás estimando, ¿no? Beta 0 es como el valor que tomaría tu variable respuesta por default cuando no tienes ningún valor para tu variable, para tu característica, ¿no? O sea, imagínate, en el caso de las tres variables que estamos viendo para las ventas, a lo mejor si tú no estás metiendo nada de publicidad en la TV, pues ya como que las ventas tendrían una ordenada de origen, ¿no? O sea, incluso cuando no te anunciaras, pues ya por el hecho, no sé, de la colocación que ya tiene en el mercado tu producto, ya estaría generando ventas, ¿no? Mientras que beta 1 tendría la interpretación de que por cada unidad que tú incrementes X, Y se va a ver afectado en beta 1 unidades. Entonces es más o menos la interpretación común que se da. Ahora, cuando empiezas a tener más variables, ya la interpretación no es tan directa, ¿no? Porque, sobre todo, por ejemplo, cuando tienes dos variables que están correlacionadas, pues tus estimadores y la interpretabilidad de esos parámetros puede ser un poco confusa, porque justamente el poder de explicación que tiene uno de esos parámetros puede ser también dirigido al otro parámetro, y entonces ya es un poquito más difícil dar esa interpretación. Perdón, ¿puedes cerrarlo? Oye, sí. También uno de los supuestos es que los valores se sí, es uno de los supuestos, como cuando ya quieres generar mayor teoría, pero inicialmente no necesitas en realidad tener ese supuesto distribucional. Puedes generar las estimaciones tanto de beta 0 como de beta 1 sin supuesto distribucional a través de la minimización del error cuadrático medio, pero cuando, por ejemplo, ya necesitas hacer los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis, justamente tienes que asumir normalidad para saber qué distribución sigue, pues sigue tu prueba T, porque eso ya asume que beta 0 se distribuye normal, que tu varianza se distribuye g cuadrado. Uh-huh. Vamos a obtener los valores para beta 0 y para beta 1. Entonces la función de pérdida que ahorita estamos interesados en minimizar va a ser el error cuadrático medio, ¿no? Entonces tenemos yi menos yi estimado al cuadrado, y eso es lo que queremos minimizar. Bueno, vamos a ponerle beta porque es una función de beta. Sobre todo las betas las queremos minimizar. Y esto es 1 entre n por la suma de tus observaciones menos tus estimaciones, ¿no? Las estimaciones van a estar dadas por beta 0 más beta 1 xy con el signo de menos pues 0. Todas se quedan negativas y esto es al cuadrado. Entonces, primero, si no hacemos supuestos distribucionales, lo que tenemos que hacer es minimizar esto de tal forma que tu error sea lo más bajo posible. Si hiciéramos el supuesto distribucional que tu error se distribuya normal, también es posible sacarlo a través de máxima verosimilitud, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hacerlo sin supuestos distribucionales. Entonces aquí, que a ver, recuerden qué es lo que se hacía primero. Esto es lo que nos da, ¿cómo? Podrías, pero igual y no necesario. Ajá, es más fácil si no lo desarrollas. Acuérdense que esta es una función de pérdida que depende solamente de dos parámetros, ¿no? Sería beta 0 y beta 1. Entonces lo que queremos es minimizar esta función sobre todos los posibles valores de beta 0 y de beta 1. Y como esta cosa pues es continua, la primera cosa que se me viene a la mente es derivarla, ¿no?
Entonces vamos a derivarla, la igualamos a cero. Entonces primero derivamos con respecto de beta cero. Y entonces podemos empezar con... Esta constante en realidad nada más es como auxiliar porque cuando igualemos a cero se puede ir, ¿no? Entonces si derivamos esto, nos va a quedar como la suma de 2. Este baja y entonces yi menos beta 0 menos beta 1 xi. Y por la derivada de lo de adentro, de, con respecto de beta 0, que es pues, nada más como el menos 1. Entonces, para hacer la minimización de esto, lo igualamos a 0. Y este 2 se puede ir. Entonces nos quedaría como 1 entre n, la suma de las yis, menos, bueno, 1 entre n, la suma de las beta 0, que sería como n beta 0 entre n, entonces nos queda beta 0. Y luego menos 1 entre n, beta 1 por la suma de las xis, ¿no? Porque es una constante, y entonces va a salir... Y este 1 también lo podemos mandar al 0 y se va. Entonces, de aquí podemos obtener fácilmente beta 0. ¿Sale? Entonces nada más lo pasamos de aquel lado y nos quedaría beta 0 es igual a... Esto es y barrita y esto de acá es x barrita, ¿no? Entonces nos queda y barra menos beta 1, lo que sea que después nos vaya a dar beta 1, multiplicado por x barrita. Entonces esta es la más sencilla de sacar, la expresión para beta 0. Ahora para beta 1 vamos a derivarle con respecto a beta 1 nuestra función de pérdida. Y esto nos daría igual 1 entre n por la suma, desde que x igual a 1 hasta n, otra vez baja el 2, se queda la expresión de adentro. Y por la derivada de lo de adentro, que sería menos xi, ¿no? Porque estamos derivando con respecto de beta 1. Y bueno, aquí pues también lo igualamos a 0. Y tendríamos 1 entre n. Este 2 puede irse para acá y se desaparece si lo mandamos hacia el 0. Y también el signo de menos se puede ir hacia el 0 y entonces ya nos queda más xi. Entonces aquí tendríamos 1 entre n, la suma de las xis por yis, menos 0 por 1 entre n, la suma de las xis, menos beta 1 por la suma de las xis al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y esto se va a hacer igual a 0. Sí. Entonces ahora podríamos sustituir el valor que ya habíamos obtenido para beta 0 y entonces ya beta 1 quedaría totalmente definido. ¿En el último término? Este de acá, sí, es cierto. Entonces este es x bar otra vez, tenemos beta 0 que vamos a sustituir por y barrita menos beta 1 x barra menos beta 1 y 1 entre n la suma de las xis cuadradas sería igual a 0 y de aquí ya podríamos despejar fácilmente el valor de beta 1. Entonces beta 1 sería igual a, esto lo pasamos para aquel lado ahora, 1 entre n la suma de las xis yis, bueno esto de acá nos quedaría x barra y barra y esto nos quedaría más beta 1 por x barra cuadrada, ¿no? Entonces, esta sí se queda acá, menos x barra y barra. Y luego tenemos acá beta 1, entonces como está beta 1 está siendo multiplicado por este término de acá y por el x barra cuadrada, eso se pasa al denominador. Y nos queda 1 entre n, la suma de las xy cuadrada menos x barra cuadrada. ¿Sale? Y de este paso hacia la expresión que habíamos visto, que es esta de acá,
pues bueno, es más o menos directo, porque por ejemplo, si esta la desarrollan, se van a dar cuenta de que está x y por y. ¿Quiere que la desarrolle o me la creen? Bueno, de aquí pues ya es directo que sale esto de acá, y esta es la expresión que vimos al principio, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí no hemos hecho ningún supuesto distribucional, y lo único fue minimizar los errores que estábamos obteniendo. Aquí, pues como que ni siquiera necesitaríamos conocer nada de estadística, ¿no? Lo único que hacemos es como intuición y decir, ¿cómo haces para que tengas dos valores que hagan que tu estimación sea lo más parecido posible a las observaciones que tienes en tu población? Ahora, si ya empezamos con supuestos distribucionales, tendríamos que asumir lo siguiente. En su modelo recuerden que teníamos y es igual a beta 0 más beta 1, xi más epsilon, ¿no? Que es el error. Si asumimos que el error se distribuye normal 0 sigma cuadrada, ya podemos hacer mayor inferencia para cómo se van a distribuir nuestros parámetros beta 0 y beta 1. Entonces, es posible obtener una... estas, en el modelo en realidad, pues estas son constantes, ¿no? Y lo que estamos haciendo aquí son variables aleatorias, porque bueno, las x son constantes, pero dentro de las yi viene involucrado el error, ¿no? Porque yi también sería una variable aleatoria. Si ya suponemos que la epsilon es una variable aleatoria, entonces la yi también sería una normal con media beta 0 más beta 1. Es una normal con media beta 0 más beta 1 xi, y tendría la misma varianza, ¿no? La varianza del error es la que conservo. Y entonces, como y ya es una variable aleatoria, y beta, tanto beta 0 como beta 1 son función de estas y, entonces las dos a su vez ya son variables aleatorias, ¿no? Son como transformaciones de una normal. Entonces también beta 0 y beta 1 son variables aleatorias normales. Ahora, es también posible demostrar que tanto beta 0 como beta 1 son insesgadas. Es decir, la esperanza del estimador que estamos aquí mostrando es igual a beta 0 que tenemos en el modelo original, ¿no? O sea, acuérdense que no son la misma cosa. Esto nos da una aproximación del valor real, y es una variable aleatoria que al final está centrada en el valor real de beta 0, y lo mismo pasa para beta 1, ¿no? La esperanza va a ser, bueno, la esperanza del estimador beta 1 es igual a beta 1. Entonces, como son variables aleatorias, ahora lo que sí podemos obtener es la varianza de cada una de ellas, y con esa varianza ya tendríamos como la información completa de la distribución que caracteriza tanto beta 0 como beta 1. Y esto pues tiene la ventaja de que ya podemos hacer pruebas de hipótesis, podemos saber qué tan precisas son estas estimaciones y pues más o menos por dónde andan, ¿no? Qué tan cerca andan de tu parámetro, y eso pues sí te da una noción de la precisión. Entonces es posible obtener los valores para la varianza de ambos estimadores, y están dados por esas dos expresiones, donde la sigma cuadrada que tenemos aquí arriba, pues también va a ser estimado a través de la varianza, bueno, va a ser la varianza de epsilon, pero esta constante pues tampoco la podemos observar, ¿no? Entonces, también puede ser aproximado a través de utilizar un estimador que va a ser la suma, pues lo que tenemos allá, ¿no? De y menos y barrita al cuadrado. O sea, la sigma es tal cual como la parte que te queda residual, porque si se dan cuenta, y menos y barrita pues nos va a dar como todos los errores, ¿no? Es esta menos esto de aquí adentro. Y entonces, si haces al cuadrado y lo divides entre n, te va a dar un estimador de la varianza de tu modelo.
esto a su vez también es una, pues una variable aleatoria, ¿no? Que vamos a estar estimando. Y bueno, ya un intervalo de confianza al 95%, digo, aquí está simplificado porque solamente multiplica por 2, pero en realidad, bajo el supuesto distribucional de una normal, este es 1.97, ¿qué es? 1.97, ¿no? Entonces, el intervalo al 95% sería, toma tu estimador, toma la expresión que ya vimos aquí arriba, sustituyendo sigma cuadrada por sigma cuadrada estimada, y con eso pues ya más o menos vas a saber por dónde anda tu parámetro, tanto beta 0 como beta 1. Entonces, más o menos tienes el 95% de probabilidad de que el valor real, que es una constante, va a estar dentro de esa estimación del intervalo, ¿no? Recuerden que el que se mueve es el intervalo, la constante siempre se queda fija, ¿no? Y estas dos cosas son variables aleatorias que van a estar en el 95% de los casos, de las muestras que obtengas de tu modelo, van a estar alrededor de él. Ahora, otro concepto importante es el de hacer pruebas de hipótesis. Como ya habíamos visto al principio, una de las preguntas que surge es, ¿en realidad existe esta relación entre nuestra variable predictiva y la variable respuesta? La forma en la que estadísticamente lo respondes es utilizando pruebas de hipótesis. Ahora, en el modelo univariado, la prueba de hipótesis para ver si uno de tus parámetros, que es el único, es significativo, es lo mismo a decir que todo el modelo es significativo. Pero en el caso multivariado vamos a tener dos tipos de pruebas, las Fs y las T. Las T lo que te miden es si cada uno de tus parámetros es significativo como independientemente, y la F te dice si entre todo el conjunto de características que estás utilizando para predecir Y, si entre todos ellos pueden decir algo acerca de Y, ¿no? Porque pues es posible que o sea, neta, entre todos no tengan nada de poder predictivo. Entonces, en este caso, la prueba que vamos a utilizar solamente es si beta 1, el coeficiente asociado a la característica X, si es significativo o no. Y esto matemáticamente corresponde a decir si beta 1 es igual a 0 o si beta 1 en realidad es diferente de 0. Sería significativo cuando beta 1 es diferente de 0, ¿no? Porque lo que te dice es justamente que el slope, la pendiente que tienes en tu modelo, pues es justamente diferente de 0, ¿no? Si fuera 0, pues no importa el valor de X que vas a tomar, la Y siempre va a valer más o menos pues algo aleatorio, ¿no? Entonces, en realidad no te está dando nada de información la X. Y, bueno, la forma en la que esa pregunta la responderemos será a través de una prueba de hipótesis utilizando una distribución T. Ahora, la distribución T, habrán visto en sus cursos de estadística 2, tal vez. No, es estadística 1, ¿verdad? Necesitas dos variables aleatorias, una normal y una j cuadrada. Entonces, para que una cosa se distribuya T, necesitas como una normal entre una j cuadrada, digamos con n grados de libertad, y la divides entre sus grados de libertad, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí va a ser justamente la normal que ya habíamos visto, que pues es beta 1, y nuestra estimación de la varianza de beta 1, como ya habíamos observado, bueno, en los slides anterior, también va a ser una variable aleatoria, y esa variable aleatoria, justamente como estás modelando una varianza, tiene distribución j cuadrada. Y entonces ya al final te queda esta distribución t, que tendría n menos 2 grados de libertad. Los 2 grados de libertad que le restas es por los dos parámetros que estás utilizando en tu modelo. Este es un output de R cuando tienes otra vez el modelo en el que tienes las ventas y tienes el tiempo que estuvo expuesto tu producto a la televisión. Entonces, vemos, por ejemplo, que esos son los coeficientes estimados, beta 0 y beta 1, que decíamos, pues ya tienes 7 unidades de venta, que pueden ser millones, pueden ser cientos, en este caso
la verdad es que no sé cuáles son las unidades. Pero bueno, no importa el tiempo que te anuncies en televisión, ya tienes por default 7 unidades de venta. Y ahora por cada unidad, que puede ser un anuncio o a lo mejor sí una mención en el Super Bowl, no sé. Por cada una de esas unidades tendrás 0.04 unidades más de venta. Pues el error asociado a cada uno de estos parámetros también te lo muestra. Y con esto ya es posible obtener la prueba T, ¿no? Que serían estas dos. En este caso, pues vemos que los dos parámetros son significativos, porque el p-value asociado es menor a 0.05, ¿no? Que es como el valor que casi siempre se utiliza. Este es, ahora ya entrando como en la pregunta de qué tan preciso es tu modelo. Pues una de las medidas más comunes en la práctica que se utiliza es la R cuadrada. Y la R cuadrada en el modelo lineal simple corresponde con la correlación que existe entre la variable Y y la variable X, ¿no? Entonces tú quieres una R cuadrada. Lo mejor que quisieras es que tu modelo te estuviera explicando casi la totalidad de la varianza existente dentro de tu variable de respuesta, ¿no? Entonces, para que esto suceda, la relación que exista entre esas dos variables tiene que ser lo más cercana posible a una línea, ¿no? Entonces, esta correlación, pues en realidad lo que quieres es que esté más cercana a uno, tan cercana a uno como sea posible. Eso puede ser, pues a lo mejor si la relación que existe no fuera totalmente lineal y fuera a lo mejor una curvita cuadrática, si haces una transformación a X, a lo mejor le puedes bajar un poco, bueno, podrías subir, perdón, tu R cuadrada haciendo esta transformación y ya bajo la transformación tu correlación podría ser pues más significativa. Entonces, la forma en la que obtienes la R cuadrada, necesitas como dos términos. Uno es el error cuadrático medio, que ya habíamos visto anteriormente, que es la suma de las observaciones menos tus estimaciones y eso al cuadrado, que en inglés se le denota residual sum of squares, RSS, y la otra es la suma total de los cuadrados. Esa es como la distancia que existe entre cada una de tus yes y el promedio de tus yes, ¿no? Entonces la T es esa. Y ya simplemente pues la R cuadrada es 1 menos el cociente RSS. ¿Qué proporción de la varianza te está explicando tu modelo? O sea, esa es como tu varianza total, ¿no? Esa es la varianza que tiene Y. Es Y menos el promedio de las Ys. Y el error cuadrático medio te dice como cuál es la varianza que tú estás explicando de las Ys, ¿no? Tienes tu estimación, tienes tu observación, y al hacer el cociente estás haciendo como una proporción de qué tanto te está explicando tu modelo de la varianza total que tienes acá. Regresando al caso de las ventas, podemos observar que la R cuadrada es de 0.61, que si bien pues no es como súper alta, pero hay algo de información que podemos obtener de la variable televisión. Ahora, pues justamente cuando empezamos a ver este tipo de R's, lo que nos sugiere el modelo es que necesitamos a lo mejor nuevas variables para que este modelo sea más robusto. El problema de R cuadrada es que mientras más variables tengas, la R cuadrada siempre va a crecer, no importando si en realidad la nueva variable no tiene tanto poder de información, de predicción, pero pues por sus propiedades matemáticas la R cuadrada siempre va a crecer. Entonces, en realidad esta no es la mejor medida para saber qué tan bueno es tu modelo, ¿no? Después vamos a ver que hay R cuadrada ajustada, que justamente te castiga por cada vez que le metes una nueva variable, y hay otras medidas como esto del error de prueba, ¿no? En lugar del error de entrenamiento. R cuadrada es pues prácticamente como una expresión para el error de entrenamiento. No sé si tengan alguna duda de los conceptos que vimos hoy, o algo, observaciones. Pues yo creo que con eso podemos dar la clase de hoy. Mañana con Alex van a estar viendo aplicaciones en R de esto, del modelo lineal simple.
El miércoles vamos a ver pues algunas características adicionales del modelo y entramos a la parte de regresión lineal múltiple, que en realidad es como donde está la carnita de estos modelos, ¿no? De aprendizaje supervisado nuevamente. Y pues ya, muchas gracias por la clase.